este semestre también comprendo que es un año electoral y que ustedes tendrán ocupaciones. Por eso los invito a que aprovechen este mes y vayan a todas las regiones a armar lo que tienen que armar, sus coaliciones, sus candidaturas. Porque siendo tan corta la legislatura, entre marzo y junio seguramente vamos a trabajar varios días a la semana. Vamos a tener que trabajar varios días a la semana. Bienvenidos todos y todas. Un saludo especial, feliz año a quienes no nos hemos saludado. Que esta convocatoria a extras que ha hecho el presidente sea la ocasión para reencontrarnos. Voy a pedirle al senador Germán Blanco, a la senadora Paloma Valencia, que me regalen unos minutos de atención que les voy a compartir cómo vamos a funcionar en estas extras. Les quiero dar alguna información, pero puedo citar mañana a Paloma para plenaria si no me regala unos minutos de atención, senador. Gracias. Solo unos minutos, no les voy a quitar mucho tiempo. El gobierno, como sabemos todos, ha convocado sesiones plenarias. La presidencia del Congreso había solicitado estas plenarias con el propósito de ganar mes y medio y poder adelantar las grandes reformas sociales que hacen parte del programa del partido de gobierno, del pacto histórico. Ustedes han visto la convocatoria, el decreto. Ninguna de las reformas sociales está incluida en las extras, solamente el plan de desarrollo. Y lo demás son algunos tratados que vienen en trámite y proyectos que de todas maneras vienen en camino. Eso significa para todos dos cosas. Una muy práctica. Como saben quienes han estado en mesas directivas, pues esta plenaria funciona en la medida en que le lleguen los proyectos de las comisiones. Y solo podemos debatir y votar los proyectos que están en los decretos. Por lo tanto, solo nos podemos reunir cuando nos lleguen los proyectos. Una vez que estén radicados los proyectos, los enviaremos a las comisiones respectivas. Los señores presidentes nombrarán ponentes. Los ponentes citarán audiencias públicas. Después de las audiencias públicas harán sus ponencias. Las votarán en las comisiones. Las aprobarán. Y una semana después llegarán a plenaria. Yo calculo que eso va a tardar un mes. Y, por supuesto, es un mes que ojalá se ganara también para las reformas sociales, que son la prioridad nuestra en el pacto y de la bancada de gobierno. Por ahora ese mes solo se va a ganar pues para el plan de desarrollo, que es obligación legal, y para algunos proyectos que vienen en trámite que no están en la agenda prioritaria. De suerte que para sus cronogramas, entiendo, como lo he señalado, este es un año muy importante, un año en que se decide la suerte de las regiones. Es un año de debate electoral, democrático, legítimo. Ustedes tienen el deber y el derecho, lo tenemos todos, de ir a las regiones. Yo les hago esta invitación cordial, esta sugerencia respetuosa. No creo que podamos tener sesión plenaria en el próximo mes. Si de manera célere llegan proyectos, pues inmediatamente los convocaremos y les avisaremos. Pero quería transmitirles esta información para sus cronogramas. Calculamos con el senador Pinto y el senador Honorio y el secretario Gregorio, que probablemente tendremos la próxima plenaria en un mes, una vez que lleguen. Si las reformas sociales son radicadas, habrá necesidad de un decreto adicional, porque si no está en el decreto de convocatoria, no las podemos votar. Finalmente, a todos los partidos, y particularmente a los partidos aliados de la bancada de gobierno, las reformas sociales, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma en salud para mejorar el sistema, son un clamor nacional. Aprestémonos cuando seamos convocados a discutirlas con el mejor ánimo, por encima de las diferencias partidistas, para que en este semestre este Congreso sea el Congreso del cambio social, el Congreso que responda al deseo de los colombianos. Animémonos a acompañar las reformas, a discutirlas, por supuesto, en profundidad, pero animémonos a darle a Colombia, cuando termine esta legislatura en junio, la buena noticia de que hemos cambiado para bien las normas sociales que rigen este país y que hemos hecho nosotros, ustedes, un país más justo. El cambio son las reformas, compañeras y compañeros. El cambio no son los likes, el cambio no son las redes, el cambio no es el ruido, el cambio ni siquiera son las manifestaciones en las calles. El cambio son las reformas. Y tenemos un deber, escuchar el justo reclamo popular, escucharlo en la calle,
pero traerlo aquí para convertirlo en reformas viables y duraderas. Y esa es nuestra tarea. Son ustedes, compañeros y compañeras, senadores y senadoras, los que tienen la oportunidad, el deber y ojalá el entusiasmo de cambiar para bien esta sociedad. Yo creo que este semestre va a ser maravilloso, pero se los digo también para su cronograma y con esto termino. La representante Catherine Miranda, bienvenida, sobre todo si me escucha un rato. Este semestre también comprendo que es un año electoral y que ustedes tendrán ocupaciones. Por eso los invito a que aprovechen este mes y vayan a todas las regiones a armar lo que tienen que armar, sus coaliciones, sus candidaturas. Porque siendo tan corta la legislatura, entre marzo y junio seguramente vamos a trabajar varios días a la semana. Vamos a tener que trabajar varios días a la semana. De manera que gánense este mes en la construcción de sus coaliciones, que es un ejercicio democrático válido, para que no tengamos el afán de que si los convocamos un lunes o un jueves, no pueden porque tienen el candidato en la tarima en su municipio. Ganen tiempo ahora, programen su actividad electoral de viernes a domingo. Sin duda, no vamos a convocarlos ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo, pero programen este mes para que puedan avanzar. Es probable que tengamos que hacer, sobre todo después de abril, sesiones de lunes a jueves, si queremos darle a Colombia las reformas que se necesitan. Quiero compartirles eso para que puedan armar sus cronogramas con sus equipos. Ahora, tendremos de junio en adelante para desbocarnos a ganar todas las elecciones. Aquí todos somos ganadores. Y no habrá un solo senador que no pueda decir que ganó en algún municipio, en algún departamento. Pero eso después de junio, antes que gane Colombia con las reformas. Muchas gracias al señor presidente. Y voy a contarles de una vez, para no estar cambiando de micrófono, que vamos a levantar la sesión por secretaría, les avisaremos. Y si los necesitamos antes de marzo, maravilloso. Pero como no están las reformas radicadas, digo las reformas sociales, dependerá de que el gobierno las radique. Por ahora creo que nuestra próxima sesión será quizá plenaria en un mes. Las comisiones respectivas, por supuesto, empiezan a trabajar desde hoy. Y la comisión tercera es de Senado, que está en las extras, tiene que convocarse para elegir presidente ante la renuncia del pacto del presidente, el ex senador Gustavo Bolívar, que le corresponde al pacto. No sé si está aquí la vicepresidenta, la senadora vicepresidenta. ¿Cuándo, Liliana Vitar, nos vas a convocar, senadora Liliana? La instalación de las comisiones, yo quiero contar contigo, pero como sabes, las hace la mesa directiva. Entonces, a mí me parece que estando los senadores en Bogotá, para que no les interrumpas la próxima semana, si te parece, convócanos mañana. Mañana viernes, para que yo pueda acompañarlos en esa sesión, senadora. ¿Me avisas? El viernes, perdón. Ah, mañana es jueves. Para mí, como todos los días son iguales, en todo caso, ojalá esta semana, mañana es mía. En todo caso, mañana, si sea domingo. Muchas gracias. Señor presidente, hagan el favor desde su atril, levanta la sesión y por secretaría les avisamos cuándo es nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Se levanta la sesión y se convocará por secretaría general.